העולם, שהכל נהיה בדברו. Una de las personas que me ha impactado muchísimo, sobreviviente del Holocausto, un tal doctor Viktor Frankl. Él es neurólogo, psiquiatra era, y él tenía una tesis. Él pensó, ¿por qué es que algunas personas lograron enfrentar la tragedia, la destrucción, la bestialidad de los nazis mejor que otros? Y él concluyó, ellos tenían un propósito en la vida. Tenían una meta. Sabía que algo tenían que aportar a este mundo. Y estaban esperando el momento de alguna manera sobrevivir para continuar con ese propósito en la vida. Y estuve pensando en eso ahora que falleció Salomón Cohen. Salomón Cohen fue un constructor en la comunidad judía, en Venezuela, en Caracas. Hizo muchísimas obras. Recuerdo en una conversación, él me había dicho de que todas las mañanas se levanta bien temprano y va a inspeccionar las diferentes obras que está haciendo. Claro, llegó cierto momento en la vida que ya no podía inspeccionarlas todas. Otros iban a inspeccionar. Hay personas que se levantan en la mañana y no saben qué hacer. ¿Qué van a hacer con ese día? Tienen que buscar algún programa. ¿Cómo voy a llenar las horas del día que están pasando? Pero Salomón no era así. Él sabía exactamente lo que tenía que hacer. Él edificaba, él construía. Él hacía el bien, él añadía, él multiplicaba. Él nunca restaba, él nunca dividía. Salomón se levantaba en la mañana y sabía exactamente cuál era el programa de su vida. Una vida estructurada. Y él calculaba estructuras, exactamente. Una familia estructurada, porque una familia que sabía que tenía que hacer. La tradición judía dice lo siguiente: nosotros tenemos que imitar a Dios. Tal como Dios es misericordioso, uno tiene que ser misericordioso. Tal como Dios es compasivo, uno tiene que ser compasivo. Tal como Dios es justo, uno tiene que ser justo. Pero Dios aparece en la Torá, en la Biblia. Lo primero que leemos es lo siguiente: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Qué hizo Dios? Dios construyó en el principio. En el principio edificó, hizo algo positivo para este mundo. Entonces yo creo que una de las cosas que uno tiene que aprender de eso es, tal como Dios es creador, Dios edifica, así tú también tienes que ser creador y edificar. Y esa fue la vida de Salomón. Tenía propósito, tenía una meta, era alguien que aportaba. Cuando uno no se sentía tan bien y veía el mañana un poquito oscuro, hablar con Salomón, inmediatamente uno le recibía una dosis de esperanza, de futuro, porque él estaba en construcción. Él siempre veía la bondad en la gente, siempre veía la bondad de Venezuela. Llegó a Venezuela cuando apenas tenía 3 años, de la Palestina de aquel entonces, pero toda su vida fue en Venezuela. Claro, nunca olvidó sus lazos con la tierra ancestral y apoyó muchísimas cosas, pero Venezuela era su gran amor. Y especial la comunidad judía. Uno no puede tocar ninguna institución de nuestra comunidad sin ver la huella de Salomón y de toda su familia. Entonces, repito nuevamente, Salomón tenía un programa. Y eso es lo que admiro. Él sabía que tenía que hacer algo en este mundo. Salomón lamentablemente falleció. Y falleció tranquilamente. El último año de su vida fue difícil, pero nunca se quejó de dolores. En realidad, es como una vela que se apaga porque no hay más mecha, no hay más cera. Eso es lo que dice la tradición judía, de que cuando una vela se apaga, sí, eso es bueno para todos. Y Salomón simplemente se apagó. O sea, Salomón ya no está más con nosotros. No está. Y les digo, sí está. La verdad es que sí está. ¿Saben por qué está? Porque él tuvo una familia estructurada. Tomó a toda la familia y la incorporó en su programa de vida. De tal manera que lo que él empezó tiene continuidad todos los días. Y no tan solo en Venezuela, en diferentes partes del mundo también, donde han llegado la obra de Sambil, que es la marca que él creó como constructora en el país. Entonces, vamos a añorar
mucho a Salomón, porque ya no está más con nosotros. Ahí está su esposa Dita, una mujer de muchísimo valor que siempre estuvo a su lado, haciendo muchas obras en Venezuela, porque la familia Cohen no tan solo dejó una huella en la comunidad judía, sino en la comunidad venezolana. Hay muchas personas, he recibido comunicaciones de personas que lo conocieron y que eran personas humildes, porque Salomón tampoco tenía ese porte señorial, era una persona del pueblo. Sin embargo, sus acciones, su actividad, el efecto de su vida, tuvo repercusión en diferentes ámbitos. Nunca se metió en la política. Él no quería eso. Él amaba a la sociedad, él amaba al venezolano y él estaba concentrado en aportar al mundo, aportar a la sociedad venezolana. Y repito nuevamente, aunque no esté más con nosotros físicamente, su vida, el ejemplo de lo que él sembró, continúa y continuará por muchos años, porque tiene una familia numerosa que está encaminada por el mismo sendero que él trazó para ellos y que en los últimos años aportaron muchísimo y ahora tienen las riendas en sus manos. Así que vamos a invocar el eterno descanso por sus restos mortales en la seguridad de que su alma ha ascendido al cielo. Ustedes saben, en el cielo no hay promesas. Cuando uno llega ante el Creador después de que termina esta vida, uno no puede decir, mira, de ahora en adelante voy a cambiar, hice tal y tal cosa. No, en el cielo solo hay compromisos ya cumplidos, recibos de lo que uno ha hecho. Y Salomón está en el más allá con un paquete enorme de logros, de recibos, de obras buenas, de caridad y de construcción que él dejó en este mundo. Nishmatot Eitzer Urabit Zerora Hayim, que su alma continúe en paz eterna. Les pido, por favor, digan conmigo, amén.